Bolívar 24-7 Radio. Respiramos nuestra pasión. No, tres fechas. El primero, el clásico, que se va a jugar el domingo 21 a las 5:15 de la tarde. De ahí, el siguiente domingo jugamos en Cochabamba con Wilstermann al mismo horario. Y el miércoles siguiente jugamos aquí con Palmaflor a las 7:30 de la noche. Seguramente las últimas dos fechas van a ser horarios unificados, pero han quedado pendientes para poder hacer la última reunión antes del final del torneo. Bien, se viene el clásico. Muy importante. En realidad para nosotros ya todos son finales. Eran desde hace cuatro partidos que hemos ganado los cuatro. Ese era nuestro objetivo. Tenemos ahora cinco finales más. Tenemos que ganar todas. Pero el clásico siempre es un sabor especial, así que es una final más importante todavía. ¿Cómo está? Sí, ya se publicaron los precios para todos los sectores. Confiamos en que va a estar un estadio lleno dentro del aforo que nos han permitido. Y confiamos en que nos va a acompañar la afición y tenemos que todo hacer nuestra parte para que podamos ganar ese partido que es fundamental para lo que viene. No hay problema, es un horario correcto para La Paz, más tarde sí es complicado, creo que hay un problema con que hay otros partidos también que se transmiten, la televisión ha dado prioridad obviamente a Clásico, es el partido más importante, por lo tanto creo que está bien el horario, no hay problema. Con mucha confianza, creo que venimos bien, hemos venido en levantada, el equipo está jugando muy bien, creemos que vamos a llegar en un muy buen momento futbolístico a ese partido y con toda el optimismo y la confianza de poder ganarlo y con eso poder pelear realmente el título hasta el final. Sí, en un momento estábamos complicados, creo que estábamos octavos, una cosa así, y estábamos a 12 puntos, ahora hemos achicado esa distancia a 5 de puntero, a 4 de los segundos, y estamos ya en el cuarto lugar consolidado, así que ojalá que podamos seguir subiendo, nuestro objetivo es siempre ser campeón, ¿no? Es el más difícil, pero creo que nosotros nos agrandamos en los partidos difíciles, ya nos ha pasado con Oriente, que hemos en un partido dificilísimo en Santa Cruz, hemos logrado ganar ese partido, así que para nosotros son finales y bueno, tienen un sabor especial cuando son clásicos también, ¿no? Claramente, ¿no? El clásico es clásico, no importa cómo llegue cada uno, va a ser un partido que no importa la estadística, y creo que los dos equipos llegan bien, o sea, llegan en segundo y tercer lugar, segundo empatados ellos, digamos, nosotros en el tercero o cuarto lugar, así que llegamos en buenas condiciones los dos, mejor venimos en una gran levantada, así que va a ser un partido a muerte y muy interesante. El hecho de... Sí, viene Marcelo, va a estar aquí el 21, va a ser el clásico y ojalá que sea una fiesta completa para todos los bolivaristas. Sí, viene el sábado y se queda el domingo y está el domingo, o sea que va a ser, como siempre, Marcelo tiene muchísimas ocupaciones y es una agenda muy recargada, pero lo suficiente como para ver los proyectos y acompañar al equipo, etc. ¿Qué pasa con Álvaro Reyro? No pasa nada, es un tema netamente técnico, eso tienen que verlo con el director técnico, pero todos los jugadores están a disposición.